cuando gana. Sí, mete el punto y luego de qué. ¿Y por qué tienes que aventar? No es cierto, primero hago el corazón y luego doy un beso. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No me había fijado. Y luego camina así. Como gimnasta. Mi amor para todos. Caminar como gimnasta. ¡Lleva! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Echarse los cinturones, favor de reclinar su asiento correctamente, joven, joven, joven. Pregunta, ¿cuántos metros mide la jirafa más alta del mundo? Respuestas arriba, ahora. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo 25 metros, Zoraida? Es una jirafa, no un dinosaurio, Zoraida. No me importa, yo aquí la vi. Y en el mar, ahí, no, pues le dije que, pues, que era el amor de mi vida y que... Ay, no, Picolín. Que... Oye, Aida, tía, ¿a ti cómo te dieron el anillo? Ah, en un concierto. ¡Ay, no! ¿De quién? A ver, cuéntanos. De mi esposo. ¡Ay, no! Mira, la... a tu esposo está... ¡Allá está! La salida, Travieso Arce. Por estrategia ha elegido este enfrentamiento que luce muy disparejo, caída del Travieso Arce. 20 años, 18 años de Ernesto, que está tratando de probar que la juventud Travieso vaya batallando en la segunda pirámide. Segunda pirámide. ¿Cuántas horas duerme al día un elefante? Piénsenlo bien, por favor. El acercarse a la respuesta los puede mantener en competencia. Ana siempre es súper competitiva. Tremenda. ¡Ven acá! ¿Cómo no, te... no me estoy sintiendo mal. Pero... ¡Ya! ¡No te puedes sentir mal! ¿Ves por qué eres débil? ¿Viste? Respuesta correcta. 45 gramos. Ganadora. Matías, estás eliminado. Una lástima. Pero todavía alguno de tus compañeros te puede invitar. Doris del Moral, contendientes, puede recortar la diferencia. Areli apenas pasando por la primera zona de obstáculos. Tiene el primero. El primero para Doris. Va a ir por su... Tiene el primero. Ay, mi amor, es que yo estaba esperando este momento tan ansiosamente, de verdad. Yo es que te quiero comer todo. Un plus fue llevarnos a un lugar a bailar y estuvo bastante divertido, ¿no? ¿Pero esto qué cosa es, caballero? No, no. Carechimba, déjelo ya. ¡Carechimba, mi abuela! Aquí lo vamos a hacer, enfrente de ti me da igual. No sé si sabían, pero a Daniel le gusta mucho cantar. Todos los que nos ven en México lo escuchan. Es un momento histórico para el Hexatlón. Tanto, 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 cada día un poco más, mi pequeña traviesa. Te quiero tanto, 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 tanto amor, que ya no puedo más. Muy bien, gracias. Pero te lo puedes imaginar. El plátano macho, crema. ¿Nunca has probado el plátano, Daniel? El plátano, sí. Todos los días. Nos dan antes de... Dejo de aclarar, por favor. ¿Por qué se ríen ustedes?
Nada, nada, es que nos acordamos de un chiste. Daniel y yo manejamos un nivel muy alto, entonces. Gloria, cuando pierdes, bueno, es como si el mundo se fuera a acabar. Simón. Cuando pierde Gloria, sí, es como que el mundo. No, no me lo tengo. Es que me resbalé a la tirolesa. Simón. Venga, chicos, venga, se puede. Se puede. Cállate, muñeca. Segunda persona, Ana. ¿Por qué? Dime por qué. No, porque jamás ha probado los plátanos machos. ¿El sí. postre? El postre, sí. Aclarando, el postre. La verdad, lo otro no sé. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué maravilla! ¡Qué invitación! No sé si está bien pasar o no, ya después de esta distinción. Muy bien. Yo no dije nada, ¿eh? Nosotros estábamos hablando bien, decente. Sí, estábamos bien. Ustedes son los que... ¡No, no, nada! ¡Ana, Ana! ¡Ana! ¡Ana, Ana! Hicimos una guerra de espuma saliendo del carnaval. Estuvimos correteándonos. La verdad que fue algo bastante padre. ¡No! ¿Por qué conté a mí? Los rollos estaban súper buenos. ¿Nos vemos japoneses? Sí. ¿O solo lo fallamos en el intento? Para estar en la temática de hoy. Relájense, ustedes. Relájense. 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 Verde. Todo el mundo sabe que lo que son historias de terror, películas de terror, no me gustan. No, no, soy súper miedoso para esas cosas, entonces, por malosos nomás, empezaron a querer asustarme, a apagarme la luz mientras me estaba bañando. ¡Ay, ya, amigo, bañame! De Rommel lo delató totalmente. Primera experiencia, ¿no? De jet ski de Daniel. Sí, sí, se la pasó bien. Ah, estuvo muy padre. Había un hot dog chiquitito hot dog. En vez de banana. ¿Quiénes se subieron al hot dog? Iba yo. Ajá. Y... ¿Atrás de ti quién iba? No, no, no. Adelante de mí. En la salchicha iba sentado el picolín. Okay. Muy bien. Pero no pudimos, así que tuvo que hacer uno por uno. Compite por famosos. Zoraida Gómez, actriz, cantante. Cuando no sigo a los demás, sí soy rebelde. A nivel de posgrado, que da conferencias. Cuidado con Rommel. Cuidado con Rommel. Soy Kenia. No pasa nada, no soy clave. Yo depende, como hoy, cuando perdimos hoy, era como... Lo siento, amigos. Sorry, amigos. A ver, intenta agarrarla así. ¿Así? Ajá. O sea, desde aquí, haces esto y haces esto, así. A ver, yo también te ayudo. Güey, no, se lo... Güey, te ayudo, doctor. Yo les ayudo a todos, venga, venga, venga. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ya? Oh, no. ¿Está listo? Que no la tiré a mi cama.
Yo apago la luz, pero no. ¿Qué extrañaste más dentro de Catlán? A mi familia, a mi esposa y a mis cuatro hijos. Ya me puse uno de más. A ver, ya veo que me sale ahora otra vez. Si pierdes fortaleza, te vas al campamento. Hay ratas, hay cucarachas. ¿La tija con ella? Hay arañas, hay... La rana esa. ¿Qué? Abre, abre la puerta. ¿Hay un 9? Éramos niños de como 10, 12, 15 años. ¡Ábrete, ábrete! ¡Ábrete! Pero empezamos a hacer carreritas de go-karts. Ana, como líder de este equipo y después de las palabras de Daniel, está claro que van a competir ustedes dos. Sí, así es. ¡Listo! Los dos famosos que compiten, paso adelante, es presentación de los competidores. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hacen esto? ¡Vaya broma! Te voy a quitar 700 pesos para que vayas al restaurante. Y nada. Quiere llorar. No sé si está riendo, está llorando. No sé. Estoy llorando, pero riendo. La viento. ¿Yo cómo la hago? La hago así. No, es que pero no se me olvidó. No, decídase. Como está abriendo la rodilla. ¡No, sí! La rodilla. Hombre, me lastimé bien gacho. Si no hubiera dicho por esto, me hubiera quedado por esto, lo hubiera metido. Se llama Sandy. Sandy la güera. No, es inteligente. Es un superhéroe. Es un superhéroe. Es que todos somos héroes y... Eso sí, es cierto. Tiene su capa roja. Qué maravilla, una pequeña mascota. Bienvenido, Sandy, al quiz del Hexatlón. Nótese que ya estamos en la 15ª semana y todos ya estamos delirando un poco. Se acompaña en la gran final. Ahí está. Hemos tenido una racha ganadora. Está nervioso, está nervioso. Es su debut en televisión. Es muy agresiva. ¡Venga! ¡Ya, güey! ¡Alta! ¡Epa! ¿Por qué, bro? ¿Por qué? ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, oficial? No he infringido ninguna regla. ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Me amarraron como puerco! ¡Lléveselo ya! Disculpe, ¿cómo llego a Monterrey? Tinkin. Hay como un sentimiento así extraño. Sí. En el sentimiento extraño ese, ahí ese es, pum. Hay un sentimiento así raro. 4, 3, 2, así como de qué tamaño. Fila 3, ¿qué va a hacer Daniel? ¿Qué decisión? El 3, strike, otra vez, rojo. Siéntame, Belén. ¿Quién es libre? Hay una cosita rara que siempre es bien. Ahí, escojan ese. No, ay, no, se no, se no, una pasada ya. Pero siempre hay alguna cosita así rara, sí, que siempre hay. Amor para todos. Caminar como gimnasta. Y cuando pierde, ¿cómo es? Y cuando pierde, ¿cómo es? Es que sí, güey, los pescaditos. Es que uno va aquí, o sea. Mira, ¿cuando Dani, pierde? Es que Dani ya va con Dani. ¿De qué? No, güey, es que no hay que cambiar la técnica. No sé para qué. ¡Capitán, estamos listos! ¡No los
correr y saltar. Los famosos. Si Kenia Lechuga se pone a remar. Los famosos. Los famosos. Los famosos. Los famosos. Vamos a apretar con todo. ¿Le quitaron la toalla? ¡Ey, pues me estaba bañando, pues qué!